Good evening, let's break the ice. Good evening, teacher. How are you guys? Hello, Ursula. Hello, teacher. Okay, say hello. How are you? How was your day? Hello, how are you, teacher? What did you do? Not much. I worked today in the morning, and then there is no water, you know? There's no water service in my my neighborhood. That's a problem. Yeah. A big problem. A big problem. I just used the little water that was left. I just used the little water that was left to shower. Oh, an antillo. Yes. Yes, it's terrible. I mean, well, even electricity, right? If there's no electricity, you have a problem with the fridge. Yeah. It's very difficult when there is no electricity, and so there are the water too. Mm-hmm. Yeah, if there's no water, that's worst. That's worse, I think. That's worse. Without water. That's right. Okay, one more minute and we do the attendance and we start with the ones present. Okay. Did anybody try the homework? ¿Alguien probó hacer la tarea? Yes, I did, but I couldn't. I Why? Couldn't do it. I can use my logical in the process. What grammar tense did you try? No le encontré la lógica al proceso, al processing. Okay. It can put the number 1, 2, 3. Yeah, but aún sin número se puede hacer. Pero ¿qué tiempo gramatical intentó utilizar? Ah, pero estoy hablando de la tarea de write. Okay. Sí, perdón. La del I'm libro. talking about the The diet. I better call it a diet, okay. Sí, le voy a llamar dieta mejor. Why do I have a pencil? I don't need a pencil. Okay, it's not working. Let's see. Let me try it. Sí, yo les preguntaba de la dieta. ¿Alguien ha intentado seguir el consejo y hacer la dieta? Nobody? Okay. Where is this thing is on? Oh, okay. I got it here. Bueno, ya vamos a utilizar, de hecho, lo del libro. Eso es la primera actividad que vamos a llevar a cabo. Estoy haciendo tiempo a algunos compañeros que iban de camino a su casa y pues vamos a ver. Solo tengo 3 alumnos ahorita con la cámara encendida. Solo 2 se han, 3 se han disculpado, se han, ¿cómo se dice? Se han excusado, se han excusado. They have apologized through the WhatsApp. So the rest, hello, the demás. I am the way. Okay, Maria, it's okay. I was about to say she's in the trams, but no. Okay. That's right. Dalila isn't in her at her job.
I understand. It's okay. Okay. Okay, we are 12. Let's do the attendance really quick. Oscar Humberto Argueta. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present, teacher. Thank you. Henry Giovanni Rivas Rivera. María Epifania Castro, ya vimos que viene en el transporte. Present, teacher. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Just showered. Ahorita la envidio. Porque tiene agua, yo no. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Ahí está. Ok. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present, teacher. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Present, ok. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present, teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Present, teacher. Thank you. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present, teacher. Thank you. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth García Alfaro. She is too. Reina, say hello. Okay. Well, we have some work to do. So we have a description about processes, a description on how to do chocolate, dark chocolate espresso. Okay. And so let's see. First, I want to try something. I want to see if you practiced. Did you practice the conversation? Yesterday's conversation? Today, no. Okay. ¿Alguien vio el video ayer? Sí, se los compartí en el grupo, ¿verdad? Quiero ver. Sí, ahí está. Veamos. Pues ahí dice que 5 alumnos vieron el video de nuevo. ¿Cuál es su nombre? Vieron a revisar el video de la clase de ayer. Factura. Principalmente era revisar el video en el momento. Ajá, next. Absolutely. Se está practicando, ¿no? Eso era como lo primordial. ¿Can I eat it? Poder revisar la pronunciación. The amount of sugar is too high. We consider those customers. And we have frente, other products. We have a candy bar and bubble gum with. Se oye bien raro decir pasar al frente. Anyway. Okay. I need 2 volunteers. Okay. Úrsula is 1. Jennifer. Okay. Good. Whenever okay. Whenever you're ready. If you're ready. Oh, I need one more person. I need one more. I need Diana. Diana. Yo, teacher. Edwin is Diana. Okay. Okay, good. 1, 2, 3, go. Mark, will you explain us with the manufacturing process, please? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate.
Second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. Mama. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum. Pure sugar content. I'm sorry. Great. Let's take a look. Excellent. Okay, Edwin, try to do it better. But what about people who are diabetic? Diabetic. Can they eat it? Ayer le explicaba a uno de sus compañeros que esto, el eat, cuando está al final, es decir, cuando funciona como pronombre, no como sujeto, se pronuncia como et. Et. Lo mismo ocurre con el him. No es him, ¿ok? H-I-M. No es him, es hem. Por si se preguntaban eso, ¿no? Quiero ver con qué otro ocurre. Entonces, el it como sujeto y el et como objeto. Si les digo, let's talk about it, por ejemplo, let's talk about it. Let's talk about it. ¿Ves? No digo, let's talk about it. Lo mismo, let's talk about him. Let's talk about him. Let's talk about him. Pero, so I have me, him, her, our, let's see, you, there, and that's it. Sí, ajá, solo estos dos. Con estos dos ocurre. Y es muy frecuente escuchar a alguien decir it cuando está como objeto, pronombre. Esos son objetos, pronombres. Denle una revisadita a eso. Entonces, et him. Let's talk about it. Let's talk about him. Okay? Let's move on. So again, but what about people who are diabetic? Can they eat it? Okay. Let's keep going. I have to remove this thing here. Okay. So tonight, we're starting with connectors. First, second, third, then later, after, right after. Next, finally. Teníamos que leer la descripción, right? Of the top-selling product of a chocolate factory in El Salvador. Below, you will find the steps to produce this product compared with a classmate. So, si no lo hicieron en su tiempo libre, mucho menos lo van a hacer ahorita. No, mentiras. Hay que hacerlo. Vamos a irnos en grupos pequeños los que estamos presentes y vamos a poner un numerito aquí a la par. ¿Sí? Para luego volver a la clase principal y todos, por ejemplo, aquí podría poner el 2. Estoy inventando, ¿eh? En este espacio en blanco hay que ir poniendo los pasos del 1 al 10. Okay, no es que de mayor a menor, no, solo hay que encontrarle lógica. So, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Let's see. And then chocolate undergoes the final special production stages, refining, conching, and tempering. No puedo hacer este paso, estoy seguro de que este no es el 2, porque ya habla de chocolate. Entonces, aquí voy con cocoa beans, ¿sí? Con granos de cocoa, ¿ok? O frijoles de cocoa, granos de cocoa, para producir la masa de cocoa. Aún no es chocolate. Entonces, ese tipo de lógica, como decía la compañera por ahí, es la que tengo que ocupar. We add sugar to the condensed milk. Tampoco, no hay leche todavía, creo yo, no hemos hablado de leche. So, think about it. Find sense, ahí en la lógica, ok, make sense to this, y vamos a ir llenando cada espacio. El chiste, la gracia de esto es poder compartir con sus compañeros y decir, no, mira, ojo, no va ahí, ojo, dejo ahí, ojo, right?
You got me, right? You got the idea. Mire, hoy deja Miguel, no está hablando así. Va, chivo, pues está bueno. Present, 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 present. Okay. Good. So I'm going to split you. Les voy a enviar de nuevo la imagen a su WhatsApp. About this. Antes de movernos, ¿alguien tiene algún problema aún con la plataforma? Porque solicité que se les auxiliara en ese sentido. No, ok. Good. Con la plataforma, no, teacher, buenas noches. buenas noches. Ajá. Solo que no tengo el material aún, fíjese, no lo puedo descargar. No sé si alguien me lo puede compartir a WhatsApp. Ah, usted se unió después de que yo envié los links, quizás ahorita mismo. Vamos a reseleccionar todos los mensajes que les envié ayer para que lo pueda tener ahí a la mano. Ok. Ahí está ya. Para que pueda descargar libre y poder participar. Hago mal en enviar el PDF del manual. El chiste es que ustedes se metan a la plataforma y puedan tener acceso a todo. Si alguien aún no tiene acceso, Jennifer, ¿sí? De igual manera, yo revisé ayer, ¿verdad? Lo del libro y todo. Y ahora en el link que mandaron junto con el link de la reunión, también está lo de la plataforma. Intenté ingresar y justamente me manda esa imagen que acabo de ponerle en el chat. Ya va. Entonces no me permite, todavía dice precalificación o C3 algo y no me permite entrar. Ok. ¿Alguien más le sale ese mensaje de precalificación, no sé qué cosa? Cuando intentan ingresar. No. Ok. Bien. Rapidito, favor, revisar. Good night, teacher. Good evening, Eduardo. Un gusto. Ayer no me pude conectar por falta de internet, por la tormenta. Entiendo que estamos en el módulo 5. Correcto, básico 5. Okay. Yo sí tengo acceso. Aquí ya me metí al inglés corporativo y me da ver curso. Y quiero ver, vamos a abrir este lado. Pero no me da para descargar el manual como la vez anterior. Ya lo busco. Ok, si no, ahí está en el WhatsApp. Excelente. Ok, let's do this. No, ¿en cuál WhatsApp? Porque ayer no me cayó nada. Pero sí ya está en el grupo de hecho, WhatsApp. Ayer, sí, de hecho, ahora me llamaron porque no me pude conectar ayer, pero ayer sí no me cayó ninguna notificación durante todo el día. Pero ya está en el grupo que dice G10CP5. No, no está. Ok, bueno, acá le voy a poner de nuevo el link para unirse al grupo de WhatsApp. Y mañana voy a volver a enviar todo eso que les he enviado. Grupo de WhatsApp. Para que todos estemos en la misma sintonía. Ahí está. Gracias, Jennifer. Ahorita voy a copiar eso. Gracias. Aquí está. Okay. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Ahorita vamos a ir a grupos pequeños para poder trabajar. Esto está, si alguien quiere trabajar desde el manual, está en la página 10. So page 10 on your workbook. Your student's book. I should start talking less Spanish. Too much Spanish, teacher. Okay, let's go. Okay, guys, let's join our groups.
Bien, chicos, vamos uniéndonos al grupo. Nadie se puede quedar en este salón. Allá están algunos compañeros ahí solos. Si me hacen el favor de aceptar la invitación. Tal vez como we add sugar. Dice que le agrega leche. Ajá. Tal vez cocoa. Sería. Ese sería el paso número dos. Pienso que sí. De ahí tal vez we cook this ingredient together como cocinando, ¿sí? We cook this ingredient together. Este dice que hay que mezclar. Ajá. Esta que dice we mix de ajá, ¿crees que es el tercero? Ajá, porque acá ya digamos sí. Echó el azúcar, la cocoa, luego mezclar, ahora hay que mezclarlo. Luego sería tal vez de chocolate. Dice que este otro, el segundo, dice, tal vez sería este otro, de mil, que hay que evaporar la leche y el chocolate, dice. Ese sería el número, tres. Es el número tres. El número tres, luego el cuatro, we mix the rum with cocoa, no sé qué, y el siguiente tal vez we cook these ingredients together. ¿Y cuál dijimos que iba a ser el número dos? Pero en la dos quiero ver we products are ice cream chocolate liquid. Yo creo que es así, no, no es la 2 porque ella está hablando de líquido. La leche se evapora. Quiero ver. No. Quiero ver. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¡No! Quiero ver qué dice. La siguiente, que tal vez podría ser esa, la segunda sería donde dice at the chocolate factory we pass the crumbs. En la fábrica de chocolate. Ajá. Pasamos las migajas, las migas, algo así, por un molino de cubas, algo así. Sí, producimos un líquido. Sí. Voy a quiero ver. Voy a ver si lo presento. Si me da la opción para que lo vayamos viendo, porque no. Así va a ser muy difícil. Sí.
Para que nos vayamos orientando, entonces. Vale, la 1 ahí tiene, ¿no? La 2, según tu criterio, ¿cuál sería? Donde dice at the chocolate factory. Esa, cabal. Ah, ya. Aquí sí. En la fábrica de chocolate pasamos las migas por un molino de pymes. Ah, pues sí, ¿verdad? Sería como el comienzo del proceso. Y porque la primera decía procesamos cacao en grano de primera calidad para producir. Ajá. Dejémosle la dos. Puedes editar ahí, ¿no? El número que le pudieras poner. Yo creo que sí, que ya voy a intentar. A mí, ¿por qué me abruma la tecnología, compañero? No, hombre, a mí también. Pero ya voy a intentar. Quiero ver. De hecho, cuando usted comparte la pantalla, ahí le da la opción, en opciones avanzadas, de compartir. No, de hecho, quien esté acá en este grupo puede escribir si se va a la opción de lápiz. No, también ahí, Ticha. Ahí ya la encontré. Ah, vaya. Ajá. Igual uno puede escribir nada más. Ajá. Ajá. Perfecto, ok. Muy bien. Ya, apenas se ve, pero como que. Ok. Donde dice que ya el chocolate pasa, es la etapa final de producción. Hey, but number one is already there. Ah, están discrepando. Ok, el número uno ya estaba. Ajá. Okay, okay. Ok, lo que sucede es que lo hicimos, quizás, bueno, hoy tendríamos que conseguir con 6, 7, 8, lo hicimos así como en orden, porque, bueno, entonces coloquémosle los números correctos. Ajá, tienen que hacer la parte más difícil, que es ponerse de acuerdo. No, ya habíamos finalizado, solamente vamos a cambiar los números del 1 al 5, o del 6 al 10. Ok. 6, 7, 8, 9, es correcto. Listo. Cuando termine, ¿cómo? Oh, we call this English.
Me imagino que pues sería cocemos todos los ingredientes juntos. Y después de buscar más go straight to the factory, sino, ah, no, ese no, ese va al final. No. Y chocolate final. Undergrade, the final special production, strange refining cooking, and, but, y me imagino que después sería chocolate undergas, the final special production, stage refining. Concha, no sé. Y temperatura. We produce sandwich. A ver, lo voy a armar. Quiero ver si me ubico. Estoy perdida aquí con este. No le hallo. We produce a rich. Es, ajá, esa sería la 5. We produce a rich. We mix.
Y entonces la 6 sería esta que dice we mix. We mix, ajá. Y la 7, we cook this in. Y esta que dice la leche evaporada to make milk. Ah, pero ese ya lo pusimos, ¿verdad? Ajá. Ese es el número 3. Ah, pues sí, sí. Undergores. ¿Qué significa undergores? No sé. Undergoes. Pero creo que este es como el paso final, porque aquí dice the final special production, ¿sí? Dice que lo refrigerating a temperatura. En this context, en este contexto sería como sufre o experimenta. Undergoes. Undergoes. Ok. Se somete. Entonces, este sería el 10. El chocolate de verdad. Yo digo que el 9 sería esta que dice the chocolate. Eso de se somete. No, la 10 digo yo que sería este de chocolate undergoes, que dice el que es que se somete. Dice el teacher que es someter o algo así. Porque ahí leo que dice la palabra final. ¿O no? ¿Cómo? Sería la 9, pero no sé. No te entendí. Esa pienso que sería la 9. Ah, la 9. Pienso yo que eso sería la 9, pero no sé. Y si esa sería la 9, ¿cuál sería la 10? Esta que dice de, no, pero no puede decir de que dice, y esta que dice de cocoa must go strange to the factory en la Unión o Santa Ana. Esta pienso que sería la última. Esa sería la 10. Pienso yo. Porque aquí solo está diciendo como dónde compra la cocoa. ¿Qué? Quiero ver. Esa sería la 10 entonces. Vaya. Pero entonces nos quedamos en ¿cuál? En la 6. En la 6, no, 7 creo que dijimos. ¿Lo anotaste ahí en tu manual? Lo anoté aparte. Para luego colocarla, si nos hemos equivocado, colocarla correctamente en el manual. Exactamente. Ajá. Vaya. 1, 2, 3, 4. Tres minutos tenemos. Y ya vemos 5 participantes. Tenían. Yeah, let's go.
Okay, let's wait for any others. Vamos a ver quién es el último en regresar a la sala principal para que nos comience a explicar en inglés cómo es esto. ¡Qué cruel! No, pero es que si no, no participan. Let's see. Uh-oh. Edwin, Henry. No, no le digo. Marta, Reina. Por más que le traté, no. Don't worry. Uy, no me fijé. Marta, Edwin. Let's see. Okay. My drive. Oh. Is it? Let's see. First, I'm gonna zoom in here. Then I need the pencil. Okay. So what is number two? So first we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mess. Procesamos. A ver, ¿quién me ayuda? Ayúdenme a traducir. Yo no quiero hablar mucho. Procesamos granos de cocoa de primera calidad para producir masa de cocoa. Aha, perfect. Very good. So that's number one, to produce the mass, the cocoa mass, they process cocoa beans. So what's number two? So think about this. Piensen en esto. Ya tengo la masa de cocoa. O sea, ¿cuál fue el producto final de este paso? First, you create a cocoa mass. First, you create the cocoa mass. And then... Hola. Ya tengo la masa de cocoa. Ajá. La masa de cacao va a las fábricas en La Unión y Santa Ana. Excellent. Yes, that's number two. Oh, no, esta cosa se mueve. Okay. Hold on. Okay, yeah, this will be number two. Te lo presto. Te lo presto, mamá. Now I have the cocoa mass in the branches, in the different branches. Okay. How do you say sucursal in English? How do you say sucursal in English? Branch. Okay. Plural branches. Okay. So I have the cocoa mass in the different branches. What is next? I don't know, maybe. You don't know? We condense fresh whole milk. We condense fresh whole milk. Okay. No idea. Let's see. The third one is this one. This is the third one. Third, okay, so first. Chocolate factory, we pass it. Some. Soda bean meal. I don't know. Mm-hmm. So, yeah, that step is lost. Ese paso está como perdido, ¿verdad? Ya está la masa en las diferentes sucursales. Está temblando fuerte. Sí. Okay, let's pause temblando this for fuerte. A second. Vamos a ponerle pausa a esto por un segundo, ¿okay? Si necesitan salir de su casa, salgan. Finish. Okay,
I hate earthquakes. Repeat. I hate earthquakes. I can't remember if it's with a Z and K. I hate earthquakes. Sure, I can say me either. Me too. Ah, me too. Sorry, earthquakes. Earthquakes. I hate earthquakes. I don't like them. And when I walk out of the house, I forget the kids sometimes. La primera vez que hubo un temblor bien fuerte, salí. Y hasta que llegué a la calle, reaccioné. Y vi a mi esposa Benny, que venía con los dos chiquitines en los brazos y la otra caminando. Sí, ajá. I was like, oops, I'm sorry. Okay. So, number three is we produce a rich, creamy chocolate liquid. So, primer paso, proceso los cocoa beans, okay. Para producir la masa, mando esa masa a las diferentes sucursales. Luego producimos un líquido cremoso. Cremoso rico. Okay. What's number four? We add sugar to the condensed milk with some of cocoa mass. Condensamos la leche fresca entera. We condense fresh whole milk. We condensed fresh whole milk. We condensed fresh whole milk. Eso es como echar el juego, como decimos los salvadoreños. Whole. Whole. Fresh whole. Whole milk. Whole. Whole milk. Whole. Completa. The whole day. I worked the whole day. Ahí pueden ocupar ese. Eso también. I worked the whole day. The whole day. Trabajé el día completo. Okay. The whole day. Okay. What's number five? Five. We add sugar. We add sugar. Continue. To the condensed milk with some of the cocoa mass. Excellent. Yes, that's number five. Good job. Okay, what's number six? The milk evaporate to make milk chocolate crumb. Close. Or crumb. Okay, let me help you. Time. Six, this is number six. We cook these ingredients together. Together. And believe it or not, then we have everything in order. Everything goes in order on this side. Okay. So, let's review. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. So we have the mass. Then the cocoa mass goes straight to the factories in La Union or Santa Ana. Number three, we produce a rich, creamy chocolate liquid. Number four, we condense fresh whole milk. Number five, we add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. Okay, continue. We cook these ingredients together. Milk evaporates to make milk chocolate crumbs. What is crumbs? What's crumbs? Yeah. What? Like migas? Migas, right? Uh-huh. Small pieces. Very small pieces, uh-huh. We mix the crumbs with cocoa liquor and coffee beans, as well as special chocolate flavoring. Why do you add flavoring to chocolate, right? Because
¿Para qué agregar saborizante al chocolate si es chocolate? I mean, like, no. Okay. At the chocolate factory, we pass the crumbs through a pin mill. What is a pin mill? Molino. Again, Úrsula? Molinos. Molinos. ¿Pero qué tipo de molino? Puntitas. Ajá, como de puntas, de pines, ajá. Púas. Púas, púas. Thank you, yes. And lastly, chocolate undergoes the final special production stages, refining, conching, and tempering. What's conching, girls? Conching? Conching es como la figura que agarra ya el chocolate. Ajá. Enconchado. Okay. Okay, that's basically it. That's the right process, you know, like the steps for this. I want to take a screenshot. Hold on. And send it to you with the straight answers. Okay. There you go. Let me send that to your WhatsApp so you can have it handy. There you go. Okay. Oh, sorry. I stopped sharing. Let's continue because tonight we have to talk about another topic. But first, you must choose a product you know about and mark the steps of the manufacturing process. And then you present the work to the rest of the class. Bien, esto lo vamos a hacer de manera muy sencilla, pero no me vaya a salir alguien con, así es como se hierve el agua. Okay. No, please, don't do it. Okay. Tal vez, ¿saben qué? Un proceso bien sencillo que para muchos en inglés suele ser complicado, pero para este nivel es perfecto. For example, how do you cook scrambled eggs? How do you cook scrambled eggs? For example, can somebody tell me, how do you cook scrambled eggs? Teacher. Hey. What's the meaning scramble? Scramble. Mix. Revueltos. Uh-huh. Well, revueltos. Thank you. Uh-huh. By the way, don't say smashed eggs. Okay? We call them in El Salvador smashed eggs. Smash. Hulk smash, right? Smashed eggs? No. Son huevos estrellados. Okay. That's not the word. It's fried eggs. Okay. Fried eggs. That's the right way. Fried eggs. Huevos fritos, no estrellados, okay. Okay, so scrambled eggs. How do you cook scrambled eggs? Well, first, I get the eggs. If I'm hungry, first I take four eggs, sometimes for two people, I take four eggs. I go to the fridge and I take some ham, bacon, if I have bacon. I grab vegetables like vegetables, Daisy, like onion. Okay, help me, what else? Tomato. Okay, what about the margarine? Salt. Oh, no, but I'm on the fridge right now. Okay, so I have onions, tomatoes, peppers. Peppermint. Pepper, uh-huh. Oh, peppermint as well. Spinach. Spinach? What?
with scrambled eggs? Okay. Okay. Do you know what I love? I love pesto. Have you tried pesto? Pesto sauce? Pesto sauce? ¿Por qué me dice que soy pesto? ¿Qué es eso? Pesto sauce. It's like the tomato sauce, pesto sauce. Okay, I love pesto sauce. It's delicious. Okay, so I grab all these ingredients and I go to the kitchen. At the kitchen, I chop. Listen, I chop the vegetables. Okay, it is not cut. It's not cut. I don't cut. I chop the vegetables. And I put them on a dish, okay? I also chop the ham or the bacon if I want. Then I turn on the fire. I turn on the stove, okay? Then I put the skillet. I think that's the spelling. I put the skillet on the fire. Okay. Can you say pan as well? There's a difference, right, between skillet and pan. Hay una diferencia entre skillet y pan, ¿verdad? Okay. Skillet, sartén. Pan, cacerola. Tengo muchas mujeres, yo sé que todas entendieron cuál es la diferencia. Skillet es la pachita, ¿verdad? Y la cacerola es un poco más alta, right? Okay. So, I wait for the skillet to heat up. To heat up. Okay? When the skillet is hot, I throw some margarine, because I don't like oil. Eggs cooked with oil, margarine. I prefer margarine with the eggs. And then I throw the vegetables, the chopped vegetables, and I cook them middle cook them. Then I add some salt, peppermint, if I want some condiments, you know. And then finally, I put the eggs and I scramble or I mixed, you know. Finally, I serve the eggs on a dish and bon appetit. You don't say bon appetit, I'm sorry. Enjoy your meal. Si tiene un amigo gringo, y no hayan como decirle buen provecho, no es buen apetito, es enjoy your meal. Okay? O simplemente enjoy. Hey, enjoy. Somebody's eating, you just say, hey, enjoy. Buen apetito is French. Okay? So there you have scrambled eggs, step by step. And that's what I expect from you. If you want to cook something, if you know the process of any product, can describe it briefly. Vamos a hacer esto bien breve, así como lo acabo de hacer yo. Esto fue fácil, ¿no? Sí, porque usted ya puede hablar inglés. No, bien. Ustedes pueden también, paso a paso. Pueden preparar café, if you want. How do you prepare coffee? If you do it in a pot. ¿Quién cocina café en cacerola todavía? ¿En olla? ¿In a pot? No. ¿Sí? Hay un secreto para hacer eso, no es fácil. A ver, ¿quién se lo sabe? Chicas, cuando cocinas café en una olla, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el último paso para cuando ya está listo el café? Oh my God, really? Colar el café, fíjense, oye. Nah, antes, ya cuando ya está, a verlo colado en la olla. Ya hirvió, ¿qué haces? Put the water in the microwave
Nah, you don't do it on the microwave. Nadie ha cocinado café en hoy aquí. Todos tienen pisto, ya vi. A mí me gustaba mucho cocinar café. Pero cuando el Coscafé era bueno, el Coscafé en grano era bueno. Yo vivía en Santa Ana, allá crecí. Secuela, teacher. Secuela. No sé cómo ¿Secuela? Se dice. Secuela. 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 Yo tampoco sé si se dice cuela o cola. Pero no, yo lo que hacía era apagarlo. Le echaba agua fría, un poco de agua fría para que dejara de hervir. ¿Y cómo se sabe si está listo el café en olla? No sé, mi mami lo hacía. La cuchara, sacas un poco en una cuchara y le ves el color. Oh, ya. Yeah. Sí, yo fui pobre, bien pobre, y teníamos un pichel todo golpeado así de aluminio. No se me olvida. Pero yo quedaba más sabroso. De alguna manera, ese era el pichel del café. I was like... Yo creo que ahí anda todavía en Santa Ana. Anyways. Okay. So, if you got the idea, si agarraron la idea, vamos a hacer un... ¿Qué vamos a hacer? Alguien que me explique en 10 segundos. Quick, 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 quick. Una receta. Yeah, a recipe. But remember, use the connectors. First, second, third, then, after, later. Okay? Ok, let's do it. Esto es en grupo, señores. Es trabajo en equipo. No es regaño, pero sí. No se quede nadie en este grupo. Por favor, me dejan solos a los compañeros. Ahí vi una parejita platicando del clima y todo en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Vamos, chicos. Ánimo. Let's go. Pueden compartir su pantalla el que desee hacerlo en su grupo. Let's go. Okay, let's go, Jill, Erling. ¿Qué receta vamos a ¿Qué receta vamos a agarrar? No sé. Y solo dos habemos. Ah, María Epifania también. Ah, no, el teacher también nos puede ayudar a hacer la receta. Vamos a ver. Yo puedo hacer francés completo desde la preparación hasta el horno y la repartida del pan. Ese es mi oficio. Pues no se diga más. Ok. No se compliquen la vida. Hagan el proceso en español rapidín. Lo meten al traductor y ven que esté bien. Que esté bien la gramática. ¿Y that's it? Tan simple. Okay. Acuérdense de en español agregar bien los conectores. No vayan a decir, y entonces, como decimos, come on. Okay. Okay. Ajá. Primero mezclamos la harina, agua y sal. Eso es todo para el francés. Harina, agua y sal. That's it. Harina fuerte o suave. Harina. Maybe. It's the same. Harina, agua y sal. Agua y sal. Perfecto. Y scramble de harina. Lo mezclamos, vaya.
Lo mezclamos es, sí, mezclar, ¿cómo se dice mezclar? Mezclamos. Luego se pastea en la máquina cilindradora. Teacher, how do you say máquina cilindradora? Y este es el punto. A eso quería llegar. Hay palabras que tal vez tú las conoces de una manera y quizás no esa sea, no sea esa la palabra que se utiliza. ¿Cómo dijiste? Cilindradora. En la cilindradora, ajá. No es una amasadora. No, eso es para hacer la mezcla, pero en el artesanal lo hacemos así, con sus dos cilindros. Con los dos cilindros, ¿verdad? Ajá, esa, que si no tenés cuidado, prepara, te agarra la mano. Correcto, pero ese es cuando ya ha preparado la masa. Lo que hace ahí es compactar la masa para que el pan le salga lisito. Si no lo mete ahí, el pan sale todo borroñoso. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Machine ya para cilindrar o para compactar? Yo te recomendaría lo que yo hago. Yo cuando no sé el término real de una máquina, o en este caso, lo primero sería buscar el término común en internet. Por ejemplo, me decís máquina cylinder machine. Cilindradora. Sí, cilindradora. De masa. Cylinder machine. Podría ser, vamos a ver. De hecho, sí, ahora sí, ya tengo la imagen, ya tengo las imágenes. Y se llama cilindradora para panadero. Ok, is correct. Entonces sería algo así como baker, ¿para qué se usa? Ajá. Cilindradora para panadero, vamos a ver. Cilindradora de panadería. Si yo le pongo máquina cilindradora de masa, es duct cylinder machine. Da, ajá, da cylinder machine. Cabal. Da cylinder machine, cabal. Exacto, exacto. También first, sería rolling machine. Rolling machine, ok. Ajá. Ah, sí. Bakery rolling machine. Vamos a hablar de los adjetivos, cómo califican a los nombres luego, ok. Good, good. Keep going. Ok, thank you, teacher. ¿Con esa masa? Sería el 4, moldear la masa. Colocarla, o sea, porque la aplastan. Sí, colocarla. ¿Cómo? En el molde. Aplanarla en el molde. Llevar la masa, pero un molde sería como un recipiente y la masa la hacen en una superficie plana. Sí, pero se llama molde. Ah, es, o sea, como... O sea, cuando aplastan la masa, lo hacen en una superficie plana. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ya lo entendí, pero... Tal vez en una tabla. Sí, se puede con un rodillo, ¿verdad? Sí, digamos, amasarla con un rodillo. Ajá, amasarla. Eso sería como punto número 4. Sí. Amasar con un rodillo. Amasar la masa. Aplastar con el rodillo. Sí, amasar con un rodillo sería. Amasar la masa con un rodillo. Amasar, porque amasar es la masa, eso es dos veces lo mismo. Solo amasar con un rodillo. Y el siguiente paso sería ya colocarla en el molde en el que vamos a hornear, ¿verdad? Ya le colocamos pues la salsa y el pepperoni, el jamón y los vegetales. Pizza. Pizza. Pizza, pizza. Sí, porque sus compañeros están haciendo pan francés. Huevos. Pan francés. Ok. Ay, bueno. No. Y en la hora de la cena nos va a dar hambre. ¿Cuál cena? Ya pasó. No ceno. No, ya no quiero dejar. Ya no tengo que cenar. Hey, pensé que no existía esa palabra, pero sí, amasar. Knead. Ojo con las palabras que busco en el traductor. Ojo con las palabras que digo. Puede que no sean como las aprobadas por la Real Lengua Española, no sé cómo decir, por la RAE. Sí, es correcto. Ajá, eso es una recomendación buenísima, porque se van a Google y no van a encontrar, por ejemplo, volado.
Okay, keep going. Show. Uh-huh. We remove the show. ¿Cómo le parece a usted? A mí me parece peel off. We prepare. We remove the peel, no sé cómo se dice. Es que como peel off. We prepare plátanos fritos que serían fry banana. Then, que sería luego, para continuar la receta. Después de pelar la. Uh-huh. Preparamos lo que es la banana, que sería we remove the shell. Cáscara de plátano me sale banana peel. Banana peel. Por eso lo mencionaba. Es como quitar la cáscara o pelar el vegetal en este caso. O el plátano. Como quitar la piel, quitar la cobertura. El caparazón. Yo creo que sería este. Peel of the plantain. Thank you, teacher. Cáscara. Banana peel. Muy interesante, muy interesante. Plantain peel, la cáscara del plátano. Peel the plantain, pelar el plátano. Pelar el plátano sería entonces. O sea, peel es cáscara. ¿O es verbo? Ajá. ¿O es pelar? Pío es un verbo de pelar. Sí, o sea, puede funcionar como palabra, peel, ¿ok? Plantain peel, cáscara de plátano, ¿ya? O puede funcionar como verbo, pelar el plátano, pelar el plátano. Va al principio, si te fijas. You peel the plantain. Banana peel. Sí, también. Porque también se le llama banana a los plátanos. Uh-huh. Pero la palabra, o sea, sí existe la palabra plátano en inglés. Casi no se ocupa, pero sí existe. ¿Y la podemos usar de las dos maneras? Sí, claro que sí. Uh-huh. Así lo son los americanos. De hecho, ocupan más banana que plantain. Ajá. Es como más fácil. I guess. Ok. Vaya, entonces sería we remove the banana peel. Peel. Uh-huh. Vaya, entonces vamos a preparar la banana. Luego removemos la. Le cortamos en banana. Ajá. Y en este caso ya iría que vamos a poner lo que es el sartén con aceite. Sí. Sí. Sofreír.
Se sofríe okay. Por unos minutos. Es que no tiene que quedar muy doradito. Que queda medio, queda. Vaya, pero solo pongámosle sofreír el pollo. Ajá, sofreír el pollo. ¿Por cuánto tiempo? Con aceite, porque ya lo tenemos. Ajá, con... Eso sí, ya llevo aceite, digamos. Creo que serían como unos... tres minutos. Sí, o cinco minutos. Porque hola. Tampoco no tiene caja ni muy tostadito. By side, 5 minutes by side. ¿Ah? 5 minutos por lado. ¿Por lado? A ver si le hace daño. Tal vez. Oye, yo como no, yo claramente dije que yo nunca había hecho polvoreado, así que yo no sé cómo se hace. Si no le va a quemar el pollo. Si me hace daño es el culpa de ustedes. Buena receta. Vaya pues. Después van a hacerse famosas ahí. Pero ahí nos hizo falta este chop de onion. Nos hizo falta cortar las cebollas. Ah, no, pero como ahorita solo tenemos sofreír el pollo, entonces... Ay, sí, ¿verdad? Ya que lo tengo. En ese momento es cierto. Entonces sería el tercer, cuarto, quinto paso. Cortar las cebollas. Ajá, cortar cebolla, tomate, normal. Tomate es poquito, guantes. Me vas a llorar la cebolla. Pero ya solo pusimos el chile, entonces solo chile pongámosle, para no complicarnos aquí. Sí, cebolla y chile. Chile verde. Y luego solo eso serían esos dos, cebolla y chile verde, cut the onion, a ver cómo se dice a la Julia. En el green chile, como Arely creo que dijo, o no, Úrsula, ¿quién fue que dijo a la Juliana? Yo. Okay, bye. Pero no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, teacher? Chop the onion. How do you say? How do you say Juliana? I don't think there's a proper translation. Y eso les estaba diciendo a la mayoría. Las palabras a veces no son las que pensamos. Aún en el español. Uh-huh. No sé... No se pronuncian así. Uh-huh. Sí. Cut the onion. Cut the onion o chop the onion. Cut the onions. Cut the onion. Cut the onion. Cut the sí. Only. De hecho, sí. Only cut the onions on Julian's. Julian. Mm-hmm. Julian. Okay. Julian. Fuerte chiqui. On Julian's. Cut the onion on there. Vaya, yo solo le agregué después de eso. Finalmente, a saber que we'll eat it cooked. Pero ahí falta cortarla y ponerle, ya cuando está el pollo frito, ponerle la cebolla y el chile para que se cosa la cebolla, creo yo. Uh-huh. ¿Cómo?
Cortamos la cebolla en el chile. Uh-huh. Ah, pues creo que sería en este paso de cortar la cebolla y el chile y agregarla uh-huh. y agregar al pollo. Al pollo, y con eso finalizamos. Dejémoslo así porque se va, se está haciendo muy largo. Agregar, vamos a ver. Venga. Y sale mala comida esa. Solo te vean si se enferma alguien. Después todos enfermos del estómago. Yo les voy a decir, aquí las mujeres son las que van a recetas. Vaya, no, y finalmente lo dejamos cocinar por 30 minutos. No, creo. Porque la cebolla se cuece más rápido. Quizás como unos... Pero como el pollo está medio... Ajá, seguro, por eso. Ajá, sí, necesito... así ponerlo, ajá. Con entre 20 o 25 minutos, creo ya. No he calculado bien. Así dejémoslo. Okay. Y se quema el pollo. And then, and bueno, finally, in your life. Y finalmente se quema. Summer dreams make me feel fine. Let's see, let's see, let's see. Me? No. I didn't take you out. It wasn't me. Okay, okay. Okay, we're all back, right? Okay, so shall we go on order? Shall we follow the order? I think we should, because we will continue working on this. So let's follow the order. Group number one, Daisy, Carolina, Jill, Maria Epifania, and Silvia. Hicimos la receta del pan francés. In English. Yeah, right now it's in English. Si pueden presentar y pueden leer lo que hicieron, that's good. First, we mix some flour, water, and little salt. After that, the mixture goes to the bakery rolling machine. Then we knead the bread, and finally we bake. You bake. And finally we bake. We bake. But you missed a step. Perdieron un paso, right? You let the mixed rest. Mix. Do you let the mix rest? Do you let the mix rest? Uh-huh. Do you let the mix rest? ¿Dejan descansar el pan o no? Oh, sí. Ya le vamos a poner al experto panadero aquí. Okay. Thank you. That's great. Thank you. Okay. Simple. That's
step-by-step process. Let's go with group number two, Edwin, Reina, and Sonia. Hi. Oh, espérame. Creo que Eduardo estaba en ese grupo, ¿no? En grupo uno. Es correcto, pero me quedé sin internet durante unos... Me perdí, no hallaba ni qué hacer. Pero ya regresé al internet. Ok, bueno, ahí María estaba, o Silvia estaba leyendo los pasos uno por uno. Ok, good. So, Edwin, Reina, and Sonia, go. The girls will make pizza recipe. A pizza recipe, ok. Number one, pizza recipe. Number two, place 2 cups of flour in a container. Number three. Third. So you said first, second, third. Add 1 tablespoon of baking powder. I'm sorry, a tablespoon of baking. Baking powder. Powder. Okay. Next, tablespoon of salt. 2 tablespoons of oil and a cup of lukewarm. Again, lukewarm. ¿Qué será eso? Look where. ¿Alguien manda el grupo? Ayuden. Come on, guys. Se lo deletreo. Yeah, oh, no, better, spell it. W-A-R-M. What is that? Lukewarm. What is lukewarm? Yes. Lukewarm. What is lukewarm? Ahí está en his message. Yeah, I know. Yo lo escribí. Pero what is lukewarm? Lukewarm. What is lukewarm, guys? El grupo. Porque el número vas, compañero, disculpa. Number two. Lukewarm water, seguía después word. Lukewarm water. Tibia, pero lukewarm water. De agua tibia. Okay, 2 cups of lukewarm water. Okay, eso es nuevo para mí. No sabía que en el proceso se decía así. Two cups of lukewarm water. Lukewarm water. Good. Keep going. Continue. Okay, number three. Mix all the ingredients and leave to rest for 1 hour. Number four. Knead, algo así. The dough with a rolling pin. Number five. Place the mats in the mold
Number six are the salts, cheese, and vegetables to taste. And number seven, finally, take it to the oven of the temperature. Okay. Of. Mm-hmm. That's it? To, oh. To 200? 200 degrees for. Degrees. Degrees for. Finally. Okay, Sonia? Finally, teacher. That's it. Okay, that's it. Remember, that's it. Okay, finished. Done. Okay, ingredients. Let's see. Edwin, let's repeat. In a container. Contain it. Container. Container. Mm-hmm. Add 1 tablespoon. I'm sorry, I make it okay. Spoon. Alto lape. Spoon of baking powder. Powder. Add 1 tablespoon of baking powder. Okay. Siguientes palabras. Revisa el video. Ingredients. Ingredients. ¿Dónde está el estrés de la sílaba? Les decía. Ingredients. Esa palabra les decía yo a este grupo cuando estaba con ellos que no la conocía. No la había pensado. Nunca la he utilizado en realidad. Need. Amasar. Need. Así como necesitar. Need. Vegetables. Vegetables. Okay, good job. Thank you, Edwin. Thank you to the group as well. Number three, Erlyn, Irma, and Jennifer. Just two more groups. Come on, guys. Eso, ánimo. Vamos, Irma. You can do it. Our recipes. Nuestra receta es our recipe. Fried plantains. Okay. Okay. And step number one. We remove the peel. Plantain. Then a good intro slices. And step number two, we heat the fry pan. Mm-hmm. Second. We had the fry pan. We had oil. We fry the plantain for about 5 minutes, and ready to heat. That's it. Okay. Really quick. All right. So you say recipe, recipe, that's the word, recipe, plantains, slices, cuando una palabra empieza con S y sigue una consonante después de ella en inglés, en español no existe ninguna palabra que empiece con S y tenga consonante después de ella, no existe, ok, so, no estamos acostumbrados. ¿Qué haces para adaptar eso? Agarras aire y soltas el aire entre los dientes y decís hasta que se acabe el aire unas 3 veces y ahí empezás a repetir palabras que empiezan con S y sigan con consonantes. Student, stay, yeah. Slice, hay muchísimas palabras. Study, okay. Speak, yeah.
We add oil. We add oil. We fry the plantains. Okay. And the last group, I think. Yeah. Thank you, Irma. Good job. Number four, Alexa, Arely, Henry, Martha, and Ursula. How to cook chicken with onion. Ingredients: chicken, oil, onion, black sauce, mustard, green chili, garlic, and salt. First step, wash the chicken with water and lemon. Second step, we cook the chicken. Third step, I don't know how to say mark the chicken. Mark the chicken with the following ingredients: mustard, black sauce, pepper, and salt during 20 minutes. Fourth step, fry the chicken for 5 minutes per side. Fifth step, cook the onion on julienne and green chili and add the chicken. And finally, cook the chicken for 25 minutes. That's it. That's it. Good job. Okay. That's it. That's it. Fíjense que hay palabras que en inglés que se asemejan mucho al español, con esa palabra, mostaza. Mustard. 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 Ajá, mustard. Y hay palabras que nos acostumbramos. Yo pasé, como les conté, desde los 7 años empecé a buscar palabras. Yo tenía una libretita donde buscaba palabras y ahí las iba anotando en esa libretita, ¿no? Las palabras que quería saber cómo se decían en inglés, porque entendí muy pequeño que todo se podía decir en inglés. O sea, lógico, yo nunca he salido de El Salvador, pero miro a mi alrededor y digo, bueno, aún a estas alturas, sí, hay palabras que crees que nunca las vas a utilizar, pero créeme, tarde o temprano las utilizas. Poste, poste de luz, hay una palabra que siempre se me olvida, debris, se me olvida en español. Cuando están en una construcción y hay un montón de restos ahí, ya, ¿cómo? Escombros, ok, debris. Entonces, entendí que había una manera de decir todo en inglés. Entonces, te va a ocurrir eso y es mejor estar preparado. Pero habían palabras, les quería decir, que uno se acostumbra, se mal acostumbra. Por ejemplo, esa palabra, sauce. Sauce, dice uno, black sauce. ¿Y es tan fácil? Me dio risa cuando se lo escuché a un americano, cuando un americano me corrigió y me dijo, no, es black sauce. Sauce. Y I was like, como sauce. Ajá. Black sauce. Tomato sauce. Ok. And so on. Suena bien fácil, ¿eh? Sauce. Good. Ok, let's continue. So, bien, antes de proceder con el siguiente tema, que es el tema de este día, vamos a hablar de algo rapidín, corrigiendo la... no logramos en realidad llegar a esto, pero es facilísimo. Si logramos comprender que estos son conectores para identificar el orden de un proceso, ¿no? Todos estos son conectores para identificar el orden de un proceso o darle sentido lógico a un proceso. Notemos varias cosas. Estos conectores van primero en la oración.
porque dan orden a la oración. Segundo, ocupo una coma después de ellos. Y muy bien, Úrsula dijo hasta fifth. Y me llegó, le hizo fifth, fifth, fifth. ¿Ok? Esos son los números cardinales, no, ordinales. Ordinales, esa es otra. Tengo una dislexia con esas dos palabras, cardinales u ordinales, no me acuerdo. ¿Qué serían? A ver. ¿Cardinales o ordinales? Cardinales. ¿Cardinales? Ok. Vale, cardinales, entonces. Porque llevan orden. Orden. Ah, ya no se me olvida. Esa es otra. Cuando me corrigen, no sé por qué, pero tengo la costumbre de grabarlo. Es como que mi hámster en la cabeza dice, ah, bueno, eso lo voy a clavar aquí por un tiempo. Ok. Orden, chivo. Va, entonces, va primero el conector, una coma, y luego, ¿se acuerdan de esta clase en el básico 3? Quiero ver, 3 o 4, no recuerdo. Un rato de no enseñar básico. Esto se llaman instrucciones. Para ver instrucciones, ¿se acuerdan? Ocupábamos imperativos. Imperatives. No, 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 imperatives. Cuando inicias una oración con el verbo. ¿Se acuerdan? Stop. Be quiet. Go. ¿Se acuerdan? No sos el sujeto, sino que empezás con el verbo de una sola vez. Stand up. Speak. Tan fácil como decir el verbo nada más y estás dando una orden. Entonces, ojo, este conector, first, coma, luego un verbo. Da la instrucción de qué es lo que vas a hacer. Second, coma. Puedo agregar un adverbio, separately, separadamente, y ahí empiezo a dar órdenes. Combine, flour, baking powder, and salt. Otro conector de orden, later. Chill, verbo, for 1 hour. After, otro verbo, roll the mixture. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. ¿Ves? Tiene un orden, y esto fue error mío, realmente, no haberlo hecho así bien gramaticalmente eso, quizás está mejor explicado, ahora tiene más sentido. ¿Sí? Yes. Okay. It's correct. It's correct. It's, oh, no, it's easier. Todavía hace 3 años yo cometí ese error y quedé traumatizado conmigo mismo, porque en una clase estaba demostrándole a un profesor, o sea, demostrar es como tomar el lugar del profesor cuando lo estás monitoreando y me da el marcador y él se sienta como alumno. Yo estaba como alumno, ahora dame el marcador y sin que los alumnos se den cuenta es como, va, switch, cambiamos, vea. Y empiezo a explicar otro tema, me hago alguna dinámica, o sea, para que el profesor se fije. Y dije eso, y dije more easy. Y me volteé a ver, mi jefe dijo more easy. No creo, pero creo que no han visto ese tema. Corrijámoslo. Easier. Comparativos y superlativos se llama el tema. Comparativos y superlativos. Easier. Más fácil. Easier. O the easiest. The easiest. El más fácil. El superlativo. The easiest thing to do. La cosa más fácil de hacer. Easier. That's easier, así como lo acaba de decir el compañero. That's easier than that. Eso es más fácil que eso. Eso es más fácil que eso. Lo más fácil. Ok. Si quiere investigar ese tema, es súper entretenido. Ok. So, I think we're clear with this. Vamos a movernos al tema de ahora, que es cómo utilizar what clauses. What clauses. Ok. Está dentro de una conversación que la vamos a practicar y esta es su tarea para esta noche. Mañana vamos a abrir con esta conversación, con este roleplay. ¿Ok? So, lo vamos a dejar grabado. Quiero que revisen el video cuando les quede un chance antes de la clase de mañana. Tienen entre ahora en la noche y mañana, porque les recuerdo, 2 horas de clase no es suficiente práctica. Les recomendaría, si de verdad, de nuevo, ¿verdad? Si de verdad quieren avanzar en su aprendizaje, revisen la clase, ¿ok? En estos detalles, más que todo, solo este detallito, por ejemplo, es quedarse 30 minutos más después de su clase, ¿ok? Si yo me levanto a las 3 de la mañana, dice, yo sé, cuesta, pero todo sacrificio tiene una recompensa enorme. So, let's see. Let's record this. Vamos a grabar esto rapidín. Ya vi que funciona
en Zoom, perdón, el video que les grabo. So let's see. Dice, Kirk, do you, I'm sorry, voy a empezar de nuevo. Kirk, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market because of the competence. I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. Great. And at the same time, he contributes to these people. One more time, una vez más. Kirk, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market because of the competence. I get it. Competence. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to those, sorry, to these people. These. Okay. And that's basically the conversation that you need to practice for tomorrow. Tienen que practicar esa conversación para mañana para practicarla con otro compañero. Questions? Difficult? It's not difficult. Okay. Hello? What do you say? How do you say? How do you say it? Contribute. 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 Okay, thank you. You're welcome. Okay, really quick. Would do. What I would do. What I would do. What I would do. What I would do is have quality in a product. What do you mean? Is the product has to be best market because of competence. 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 Great. Great. La R no existe en inglés, existe la R. Y cuando está entre, bueno, de esta manera, ¿no? La G se oye menos. Sí, great. Tu boca forma una U de una sola vez porque sabe que viene una R. Great. La lengua se enrolla. Great. Great. Contributes. Ok. Mañana vamos a tocar estas dos preguntas. Súper rápido. How to use what clauses? ¿Cómo utilizar las cláusulas what? Y se lo voy a explicar ahorita de manera fácil. Mañana lo vamos a tocar durante la primera hora muy detenidamente. Vamos a hacer muchos ejercicios para que eso quede claro. Pero una cláusula what es cuando utilizas ese what como en buen español es lo que tú necesitas, como dijo, ¿quién? Alex Intex, right? Lo que tú necesitas. Lo que mi amigo hizo, lo que yo hago, o lo que yo haría en este caso. ¿Eh? Ya vieron modales, ¿verdad?
¿Han visto algunos modales? ¿Sí, Henry? Ok. Henry, ¿tú has estado en el primero, segundo, tercero y cuarto módulo? O... ¿No? No. Primero, segundo y tercero, nada más. Ah, ok, pero sí vieron los modales en el tercer módulo. Sí, will, would. Uh-huh. Should, would, can. Los más básicos. Es bien fácil, ok. Los que no lo han visto, les recomiendo estudiarlo. Si no, escríbanme, yo con gusto les invito. Les digo cómo encontrar esa información, es bien sencilla. Ok, entonces, volviendo. Este what ya no es qué. Ya no digo qué tú necesitas. No hablo en dominicano, como mi cuñada. ¿Qué mi amigo hizo? ¿Qué yo haría? No, es lo que yo haría. Es esa probabilidad. Lo que yo digo, mira, lo que yo digo o lo que yo estoy diciendo es, ojo, lo que yo digo o lo que yo estoy diciendo es. Entonces, ¿cómo traduciría esta primera oración? What you need is to have a great product. Lo que yo necesito es tener una buena producción. Lo que tú. Lo que tú necesitas. Ajá. Es tener una gran producción. Es tener una gran producción. Excelente. Muy bien. Siguiente. What my friend did was get fresh ingredients. Uh-huh. Lo que mi amigo hizo fue... ¿Qué necesitaba hacer mi amigo para tener ingredientes frescos? Ojo, no es una pregunta. Decíamos, ese what ahora está jugando el rol de lo que... Lo que mi amigo hizo fue... Uh-huh, perfecto. Obtener... ingredientes frescos. Ingredientes frescos. Bien fresca de los agricultores locales. Muy bien. What I will do is sell my product in new markets. Lo que hice es vender mi producto en nuevos mercados. Ajá, modales. Rápido, rápido. El significado de would por sí solo. Excelente. Lo que would significa, ajá. Would solo agrega la cláusula, la partícula haría, R-I-A, a cualquier verbo. Va antes de los verbos. El siguiente, el verbo no va con ing, no va en pasado. No, después de would viene un verbo chulón, como digo yo. Así, base, sin ing, ni ed, ni nada. Entonces, would agrega el ia en español. El día, perdón, R-I-A. Entonces, haría. I would see, vería. I would play, yo jugaría. So, entonces... Ajá, lo que yo haría es... vender mi producto en nuevos mercados. Perfect. Y la última. What I'm saying is that it is not an easy task. Ajá. What I'm saying is that it is not an easy task. If we do task, what's the main task? Ah, good. Duty, proceso, tarea. Okay, lo que estoy diciendo es que no es un proceso fácil. Correcto. Bien, vamos a ver esto en más detalle mañana. Revisen el video, pero quería recordarles algo que supongo que ya la mayoría sabe. Quería regresar a esto, ajá. Adjetivos calificativos. En español sería ingredientes frescos. En inglés, todo lo que calificaba antes del nombre. ¿Ok? Fresh, expensive, delicious ingredients. Todo lo que calificaba antes del nombre principal. So, de nuevo, fresh, delicious, expensive ingredients. Y en español es al revés, ¿no? Los ingredientes frescos, caros y deliciosos. ¿Ok? Piensen en eso también. Por ejemplo, acá, new markets, mercados nuevos. New big
Markets, new open markets, todo lo que calificaba antes del nombre. Ok, adverbios o adjetivos pueden ir antes del nombre. Vamos a realizar estos ejercicios mañana también. Me detengo ahora y pues agradecerles por su tiempo. Yo sé que no es fácil. Recomendarles siempre estar en la clase, pero ante todo participar. Yo sé que, de hecho, he tenido muchos casos en los que muchos alumnos se inscriben al programa y solo están como haciendo acto de presencia porque tienen otro negocio. Y es que el trend, como dicen, la media o lo común hoy en día es no tener solo un trabajo, ¿verdad? Porque si no, no sobrevivís. Eso creo que es un factor común denominador en El Salvador, tener un trabajo, que es un trabajo fijo, y aparte tener otra cosa que hacer o vender. Entonces, si es así, yo comprendo, créanmelo. Este es mi tercer trabajo. Pero es muy importante hacer una cosa, si lo vas a hacer, hacerla bien. Esto del multitasking, que por experiencia de 18 años se los digo, no es fácil de realizarlo. Pero cuando estés en una cosa, enfócate en esa. Siempre es muy común creer que vas a poder hacer varias cosas a la vez. Las mujeres sí lo pueden hacer. Nosotros los hombres usualmente no. No me van a dejar mentir. Pero el punto es, enfócate en una cosa a la vez. Sí, y lo que te voy a pedir es que te enfoques en participar en tu clase. Porque tus compañeros se sienten mal. O sea, hay muchos acá, la mayoría, creo yo, que están con unas grandes ganas de practicar y venir a la clase y hablar, ¿verdad? Y de repente alguien no quiere participar, es como... Y esa cámara apagada, ¿será que hay alguien ahí? Entonces, ánimo, ¿eh? Estamos comenzando, segunda clase, ¿no? ¿Sí? Mañana y domingo para mí descanso, pero del otro trabajo, los otros trabajos, no de este, ¿ok? So, I'll see you tomorrow at 8 o'clock, los veo mañana a las 8. Esta noche me quedo con Oscar, me parece que Oscar andaba por acá, ¿no? Oscar, ¿no? Elizabeth del Carmen. Elizabeth. No está Elizabeth tampoco. Ok. Ayer me quedé con Silvia, si no me equivoco. ¿Sí? Ok. Okay. Ahorita. Bien, me quedo entonces con Henry, ¿ok? 10 minutes, Henry. Bien. Está bien. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Ok. Elizabeth del Carmen Vázquez. Silvia Evelyn Romero Bautista. Presente. Good night. Good night. Henry Giovanni Rivas Rivera. Present, teacher. María Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. See you tomorrow, teacher. Hey, see you tomorrow. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Nope. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present, teacher. Yeah, good night. Jill Ivonne Mengíbar de Castellanos. Present, teacher. Good night. Good night. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present, teacher. Good night. Good night. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Okay. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Thank you. Arely Isabel Campos Hernández. Present, teacher. Thank you. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present, teacher. Good night. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Ok, Arely, me parece que sí la tomé. Ya. Yeah. Sit.
Ahí está. Ok. Henry, good evening. Good evening, teacher. Ok. So, yo cuando estoy con la primera clase, la primera vez con unos alumnos, lo primero que hago es hacer dos preguntas, bueno, tres, que están relacionadas entre sí. La primera, sin mencionar nombres, pero ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? O sea, ¿de dónde viene rebotando con el inglés? ¿Desde cuándo y cuál ha sido su experiencia pues, en el aprendizaje del idioma? Dentro de ello, ¿no? ¿Por qué el deseo de hablar inglés? Y dentro de este journey, este viaje por aprender inglés, ¿ha identificado cuál es el principal problema o lo que más le cuesta del aprendizaje del idioma inglés? Y la última, que es la más importante, ¿qué está haciendo aparte de recibir las 2 horas de clase? ¿Qué más hacemos para poder aprender un poco más? Ok. Bueno, quizás como dijo lo primero, rebotando, queriendo aprender un poquito en la universidad. Llevé 2 materias de inglés, pero era como querer pasarlas, no tanto aprender. Ya luego, sí estoy bastante interesado en por lo menos entenderlo, quizás no aprenderlo a la perfección, pero entenderlo lo más que pueda. Porque trabajo en comunidades y hay ocasiones donde vienen equipos de norteamericanos y aunque tienen un facilitador de equipo que les traduce todo, sin embargo, pues hay cosas que uno necesita comunicarles o... O lenguaje también, técnico. Exactamente. Entonces ahí es donde digo yo, tengo que aprender un poco más. Una canción en inglés, aunque no se me queda. Pero, lo perdí como por 10 segundos. Perdón, me decía. O algún... video referente al... lo perdí.